¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a hablar de la actualización que hubo el día de ayer, que fueron 5 gigas, además de abrir unas cajitas Dreams and Nightmare. Voy a abrir 50, que como sabéis contiene los cuchillos Gamma Doppler y Lore. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a hablar de la actualización, porque ha sido una actualización con luces y sombras. Luces, porque oye, es una actualización que incluye mapas, está guay, pero evidentemente no es lo que estábamos esperando. Esperábamos una caja que está filtrada, que sabe que va a salir. Está también filtrado, por supuesto, los llaveros. Están filtradas muchas cosas, pero de momento solo nos han ofrecido mapas. ¿Qué es lo que ha hecho Valve con esta actualización? Vamos a verlo. Básicamente han añadido Tera y Mills a competitivo, casual y mapas de Deathmatch. Estos son los nuevos mapas de competitivo. Evidentemente, estos mapas no están en Premier. Además, chicos y chicas, Memento y Assembly se han añadido al modo Wingman. Y una cosa que me ha sorprendido bastante, Pool Day solo ha sido añadido al modo de carrera armamentística. Un modo, chicos y chicas, que si queréis que probemos en el canal, lo haremos, porque me traería muchísimos recuerdos. Pero que se ha quejado la gente porque dice, a ver, Valve, es un mapa muy pequeño y tienes que conseguir una kill a cuchillo. Hay gente que se ha estado desesperando, chicos y chicas, pero sinceramente yo estoy súper contento. Además, he visto que hay un easter egg en el mapa para volver al antiguo Pool Day, ¿no? Te metes en el mapa y no sé qué tienes que hacer, pero básicamente sería jugar al antiguo. Está súper guay. Vale, chavales, más cositas que han hecho. Han actualizado el panel de MVP, ¿vale? Ahora debería ser distinto, además de que han añadido nuevas animaciones. Y por último, en el matchmaking competitivo, chicos y chicas, básicamente dice que han arreglado los rangos, cosa muy interesante porque, como sabéis, estaban bien jodidos. De hecho, si no me equivoco, no podía subir más de Águila Laurel en el mapa. Lo que iba a decir es que ahora, en lugar de ganar 10 partidas y que te den el rango, tan solo vas a tener que ganar 2 partidas, por lo tanto debería agilizar el proceso de subir. Y esto ha sido todo, chavales. Bueno, la comunidad, como comprenderéis, está bastante desilusionada porque los mapas fueron filtrados junto a la caja, junto a muchas cosas, pero la gente es como que la conclusión que ha sacado es, han sacado un update en la cual no han trabajado prácticamente nada porque los mapas han sido hechos por la comunidad. Entonces, una actualización después de tanto tiempo que el 90% ha sido hecha por la comunidad ha sonado un poquito raro, chavales. La verdad es que ha sentado mal a muchísima gente. Desde mi punto de vista, ¿qué me parece la actualización? A ver, me mola que Valve colabore con creadores de mapas, me parece que es algo muy importante, pero evidentemente de lo que hay filtrado a lo que ha salido es una hostia en toda la cara. Yo creo que necesitamos más contenido y he estado viendo un poquito vídeos de leakers, como por ejemplo Gabe Follower, que ha dicho literalmente lo siguiente: no esperéis una gran actualización hasta dentro de 3 meses, rollo septiembre. Me ha sentado muy mal, ¿eh? Me ha sentado muy mal. A ver, las cosas como son, Valve en vacaciones no suele hacer nada. De hecho, así que recuerde yo, sí hubo una vez en agosto, no me acuerdo qué año, que subieron la caja de la Gamma Case. Porque yo estaba en Colonia, si no me equivoco, y 100% tuvieron que subir la actualización en agosto, finales. Pero visto lo visto, chavales, no se sabe si saldrá la caja que se ha filtrado antes de la operación o será la caja de la misma operación. Veremos, chavales, veremos qué es lo que ocurre. Que, por cierto, es una cosa que se me ha olvidado comentaros. ¿Recordáis la persona que filtró el tema de la nueva caja? Dijo que fue mediante un exploit. Pues básicamente Valve le ha pagado 750 euros por reportar el bug. Literalmente existe el bug y por lo tanto existen las filtraciones que ha dicho. Si Valve te paga, porque bueno, sabes cómo funciona esto, ¿no? Hay algunas empresas que si descubren que hay vulnerabilidades y alguien lo reporta, le paga dinero en plan, muchas gracias por reportarlo, así lo arreglamos. Pues Valve ha pagado 750 pavos. Lo que me ha hecho gracia es que al parecer tienen una escala del 1 al 10 de gravedad y le han puesto en un 5. O sea, estás poniendo en un 5 una filtración de una caja
donde hay skins las cuales a lo mejor ni los propios creadores o diseñadores saben, porque vosotros sabéis la cantidad de dinero ingente que se gana. Hay gente que ha dicho que gana el sueldo de un año de muchísimo más. Es que hay gente que gana 5 o 6 cifras, según hemos entrevistado en un pasado. Hay gente que gana muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. No sé por qué le han puesto en un 5, no sé qué debería ser el 10, pero me ha llamado bastante la atención. Por cierto, apertura en la cual solo nos están tocando cosas moradas. Un poquito de rojo, no un poquito de rosa, ya que si no nos toca el doradito, ¿qué? Esperemos, por favor, que sea un buen cuchillo. Quiero salir con algo, ¿no? Quiero salir con algo interesante. Esta cajita de sueños y pesadillas que, como digo, contiene cuchillos que son una auténtica barbaridad, como lore y gamma Doppler. En la filtración de la caja, como sabéis, estaba hablando que podía salir el nuevo cuchillo o cuchillos que ya existen, como por ejemplo el Talon, pero que no existe en su variante lore, gamma Doppler, etcétera, etcétera, que son exactamente las variantes que hay en esta caja. Por ejemplo, no existe el Talon Autotronic, ¿no? Aún quedan bastantes skins por salir en cuchillos antiguos. Mientras tanto, en el Premiere tendremos que ver qué tal funcionan las partidas, si no hay tanto hacker. Al parecer han bajado, según he estado leyendo, y también han bajado el número de jugadores, y la peña se estaba preguntando el por qué. Mucha gente diciendo que por el Elden Ring, otros porque hay falta de contenido, pero hay muchísima gente dándole caña al Elden Ring. No sé si vosotros lo estáis jugando, hacedmelo saber en los comentarios. Mañana en Keydrop, a ver qué tal nos va. Mañana en Keydrop, a ver qué tal nos va, que llevamos una racha, la verdad, que bastante mala. Espero que consigamos algo que merezca la pena. Y esa Wild Lotus que se nos escapó el otro día, se nos puto escapó. Chavales, con esto, ahora sí que sí me despido. Espero de corazón que hayáis disfrutado, que el vídeo os haya resultado informativo. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.